Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. A los mandos Arnau Chess, vuestra centinela del Spectrum, o no, como diría mi adorado Carlos Bustos. Y es que no sé si tildarlo casi ni de píldora dominguera el programa de hoy. Y diréis, ¿por qué? Muy sencillo, porque he tenido problemas con el Mac, de hecho se ha muerto. El Mac ha palidecido y ha caído en combate. Y ando un poco, la verdad, entre cabreadillo, disgustado, en fin, muchas cosas, ¿no? Porque al final lo tenía solo 4 años y ayer se puso en bucle, perdón, a empezar a por el clásico, ¿no? O sea, de reiniciarse. Y nada, en fin, que ahí está. Ahí está, le he hecho un diagnóstico, me dice que es el Thunderbolt. El tema es que, claro, abrir esto, no sé lo que voy a hacer, si voy a comprarme un iMac, ay, perdón, un Mac Mini y un monitor, o voy a comprar un PC, no lo sé, de acuerdo. Pero la verdad que por lo menos he tenido suerte que con el Time Machine pues tengo toda la información, ¿no? Por eso hoy estoy grabando la píldora de hoy. Entro un poco jodidillo, perdonadme, pero estoy un poco jodidillo porque, claro, si vas a comprar tu iMac, es una pasta. Es una pasta. Si quiero tener la misma potencia, el mismo cachivache que tenía, una pasta. Si me compro un Mac Mini, pues me saldrá más económico, pero renuncio a potencia, ¿no? Entonces, como realmente tampoco lo uso para jugar, probablemente me compre un Mac Mini y arreando, ¿de acuerdo? Hoy, por cierto, café que no he dicho, patrocinado por PPSX, que el otro día aportó 10 euros, y lo mismo que John Singleton. Lo mismo, 10 eurillos. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Y más ahora que voy a pillarme, necesitaré pasta para un portátil, pero bueno. Para un iMac o un PC, no sé, seguramente me compré un Mac Mini, ya os digo. Pero claro, es que imaginaros ayer el tema. Hoy es sábado, estoy grabando esta píldora en diferido, en falso directo, que no os engañen. Y nada, iba a grabarla, llego aquí, me veo el iMac ahí reiniciándose, me puse toda la tarde a pelear, este sábado por la mañana peleando con él, y al final ya, hablando con mi amigo Alex Campos, al cual mando un saludo, hemos llegado a la deducción que más vale pues pillar otro, ¿no? Probablemente da un problema como de Thunderbolt cuando arrancan, pero la placa base también puede estar jodida porque salen unas rayas azules, en fin, no lo sé. Que muchas gracias al Mac Mini por todo, al Mac y Mac, perdón, qué manía, al iMac mío, al i7, que lo he disfrutado muchísimo 4 años, y bueno, que es dinero, van y vienen, el dinero va y viene, y lo importante es que tengamos salud. Entonces esta tarde, de aquí acabo de grabar y me voy a ver a darle a bio. Es decir, no sé lo que voy a hacer, me voy a dar un sondeo, una botecilla y a ver qué puedo hacer. Más como el Corte Inglés lo puedes financiar, pues nada, vamos a ver qué cae. Bueno, contadas mis penas, que ya sabéis que como aquí la parroquia de los chatines con Isaías al frente, que habrá hecho pole, sois lo mejor, permitidme por favor que me haya descargado un poquito con vosotros. Ya sé que os he metido la chapa, la brasa, aquí 4 o 5 minutos, pero lo siento, lo necesitaba, ¿vale? Bueno, no he puesto lo de los eventos, me cago en la mar, es que estoy con el portátil, ¿vale, chicos? Entonces voy a ponerlo ahora porque me gusta que se vea, ¿no? Lo que ha pasado. Pues eso es. Me gusta que se vea, ¿no? La gente, pues yo qué sé. Ahí tenéis John Singleton, PPSX y los últimos suscriptores del canal. José Francisco Verdú, Antonio Galindo Soriano, Mr. Goldstein, Rafael Birmont, Chronomantic, Vieno Martí, Retropasión y Mundo Acroba. Estos son los últimos suscriptores y el donativo de John Singleton y PPSX. Mil gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Claro, alguno estará pensando. Y os digo que hoy va a ser una Builder Express. Tenemos noticias, no tengo actualidad porque no me da tiempo a prepararla. Y quería prepararla ayer por la tarde antes de grabar, pero sí que tenemos una parte principal, un eje motor del programa, ¿no? Que va a ser Jeff Minter. ¿Y quién era este personaje, no, chicos? ¿Quién es este personaje? Pues un personaje que empezó en la época del Spectrum, sobre los 8 bits, más que el Spectrum, incluso antes del Spectrum, que en el 82 fundó Yamasoft y que hoy sigue vigente, sigue haciendo cosas. Y es un tío bastante extravagante y sobre todo, muy peculiar. Peculiar donde los haya. Entonces, este tío está en boga de todos ahora, porque, ya os digo, lleva más de 30 años haciendo juegos, pero justo ahora aparece un videojuego que se llama Yamasoft The Jeff Minter Story. Y vamos a verlo. Voy a poneros aquí esto. Vamos a poner las news. Eso es. Vale, ya estáis viéndolo.
Perdóname si hay algún problema, aparte de los entrañables problemas sonoros, que pues me tendré que poner. Entonces, me tendré que poner en ello si sigo trabajando. Espero, ya os digo, que con el Mac trabajo más a gusto. Y bueno, vamos al grano, que me despisto, tío. Con esto del portátil hoy, chicos, perdóname, ¿eh? Con la parroquia, a lo mejor me despisto. Bueno, Yamasoft, The Gemminter Story. Bueno, esto lo tenéis, creo que está para en Steam, para PC, para Switch, para PS4, PS5, en fin, Xbox. Entonces, ¿esto de qué va? Estos son, creo que son 14 o 15 años de historia de este programador que, fijaros, ya os digo, un tío muy extravagante, porque ahora os leeré un poquito de su historia, pero ya podéis haceros la idea de que este tío, las llamas, esta clase de animales le encantaban. De hecho, fundó una compañía que se llamaba Yamasoft, ¿no? Y ahí tenéis lo que con el contenido que tiene, ¿no? Una especie de documental. Yo diría que es una especie de. Es un videojuego documental interactivo y una compilación de videojuegos desarrollados por Digital Eclipse, 42 juegos, del 81 al 94. Aquí tenéis los títulos de Commodore 64, de Spectrum, como no, City Bomb, Headbangers Heaven, Rocks 3, Super Deflex. Los vamos a ver, el programa está dedicado a él, con lo cual vamos a verlos todos. Todos. Y luego tenemos aquí Atari, Atari Jaguar y pues eso. Y bueno, y Reimagined, ¿no? Grid Runner Remastered. Su saga más significativa es Grid Runner, ¿no? Bueno, pues esto lo podéis comprar, ¿no? Y ahora está de moda porque ha salido hace nada. No obstante, su compañía, Yamasoft, sigue en activo. Aquí, estos links los dejaré todos, ¿de acuerdo? Ahí tenéis. Ahí tenéis un poco su compañía, ¿no? Era un tío muy de juegos arcade. Muy de juegos arcade. Yo os digo que luego, mejor luego, ¿vale? Luego, cuando veamos las noticias, luego ya cuando me ponga a manquear, os cuento un poquito de más de este Jeff Minter, ¿no? De este personaje. Y bueno, por si alguien pregunta, de acuerdo, aquí lo tenéis al personaje. También firma como Jack, ¿eh? Últimamente los foros están muy activos como Jack. Aquí tenéis que yo, los videojuegos que vamos a ver hoy, todos las ortografía en Spectrum, tenía preparado, creo que alguno en ZX81, pero como estoy en el portátil, no tampoco lo tengo preparado, no sé ni. No sé si el Fuse se los come, la verdad. Entonces tampoco voy a encantar calentarme la cabeza y vamos a ver lo que tiene en Spectrum. Pero bueno, pues si buscáis aquí cualquier título de él, podéis encontrar. Aquí lo tenéis, Jeff Minter. Yamasoft. Bueno, aclarado, hecha esta breve introducción, sí que vamos a ver, chicos, pasamos un poquito página, luego volvemos con Jeff. Sí que vamos a ver el tema de un poquito de actualidad y de noticias, permitidmelo, y luego ya parte principal del programa, píldora súper cortita, no sé lo que va a durar, insisto, no lo sé, lo que me dure los manqueos de los 10, 12, 13, 11, 12 títulos. Pero creo que es interesante, ¿eh? Yo creo que va a ser un programa que os va a gustar porque creo que es interesante conocer qué hizo este personaje, ¿no? Ya os digo, por lo menos ahora que está de actualidad, porque han sacado esa especie de videojuego documental de él, ¿no? Y si esto, insisto, que si esto tiene éxito, no dudéis que van a salir muchísimos más, ¿eh? De este estilo. Imagináis un, yo qué sé, por ejemplo, un Jofa, ¿eh? Jonathan Smith, The Story. No lo sé, pues podría surgir, no lo sé. En fin, ahí lo dejo, ¿de acuerdo? O Dave Perry, que tiene más ortografía todavía, en muchos más sistemas. No lo sé. Vamos a verlo. Bueno, nosotros vamos a pasar un poquito página, luego volvemos con este personaje y vamos con News, Miscelánea, Actualidad, que también cortito, solo traemos tres o cuatro noticias, tres y la semana Planeta Singler, porque un espectro mero informado es un espectro mero feliz. Entonces, primera noticia, vamos a abrir con esto. ZX Touch. ¿Qué os parece este sucedáneo del Vega Plus? Que sale por unos 200 aéreos para jugar a Spectrum de manera muy chula en su pantallita. No sé de cuánto es la pantalla. Pero bueno, es un cachivache portátil que sale por, ya os digo, por unos 200 pavos exclusivo para Spectrum. Y que lo está petando. Lo está petando. Y yo me parece fantástico porque cada uno con su dinero que haga lo que quiera. Yo, más ahora que voy a pillarme un iMac o un Mac Mini, ya os diré, seguramente un Mac Mini, pues no tengo pasta. Es un cachivache que me gusta. De hecho, yo fui uno de los tantos tontos, entre comillas, que palmamos en el ZX Vega Plus.
Porque a mí me gustaba la máquina, me gustaba la máquina. Insisto, me parecía una máquina súper atractiva. Esta no lo sé, no he visto ningún vídeo. No, no he visto ningún vídeo, simplemente me limito a poneros una página, la página oficial desde Alemania, donde la podéis comprar, el cachivache este, ¿no? Lo que sí que, hablando de este cachivache, sí que me resulta, no sé cómo decirlo, bastante curioso, porque algunos divulgadores, no sé, decían que cuando lo comercial se mete en la comunidad solo puede significar cosas negativas. Me gustaría ver dónde andan los defensores del Vega Plus. Que esto no deja de ser un Vega Plus, ¿no? Y no sé. No sé. O cosas así, ¿no? Es decir, me parece que algunos divulgadores ahora están defendiendo este cachivache. Cuando salió el Vega Plus, lo criticaban a tope. ¿Sabéis? No sé, me parece. Y ahora este cachivache lo mejor. Tal vez porque lo han regalado, no lo sé, porque tienen una comisión, porque. No sé, yo. No lo estoy. Por favor, que no. Que nadie malinterprete. Que nadie me malinterprete. Yo, me parece. Que cada uno con su dinero que haga lo que quiera. Insisto, a mí me gusta la máquina y tal vez si tuviera 200 pavos me la compraría. Pero yo no cambio de criterio. Lo que me jode es la gente que cambia de criterio al amparo de ciertas cosas. No lo sé, cada uno se sabrá por qué realmente cambia de criterio como de chaqueta, ¿no? Es muy curioso, ya os digo. No sé, yo le veo un auténtico Vega Plus. Que falló aquello mal, perfecto, pero nadie lo sabía. Pero entonces, ¿el Vega Plus comercial no lo compréis? Oh, lo peor, que el tiempo, bendita hemeroteca, ¿no? Y ahora esto es lo mejor. No entiendo, tío. Chicos, de verdad, no entiendo nada. Pero bueno, cada uno, insisto, y ojalá que alguien se la compre, alguno de los chatines, y me dejéis el comentario y la disfrutéis. Probablemente, si tuviera la pasta, incluso me la compraría. Pero lo que me jode es la hipocresía. La hipocresía. La hipocresía a cambio de likes, suscriptores, o a cambio de regalitos. No lo sé, no lo sabré, ¿eh? Yo, presuntamente, que hoy en día todo es... Añades la frase presuntamente y es lo que toca. Yo digo que presuntamente, no lo sé. Ahí está la hemeroteca. Vosotros mismos, sacad vuestras propias conclusiones, por favor. Pero eso sí, con criterio, ¿eh? Que no se engañen. Bueno, pasamos página del Touch Handle Game Console. Y nos vamos con The Mobius Machine. Recomendación. Videojuego que es una especie, por cierto, de un grupo español, el Madruga Wars. Es una especie de Metroidvania, que a mí me encantan. Miradlo. Tiene una pinta a mí, es que esto de los extraterrestres. O de astronautas, más bien, no sé. El mundo que... Mirad un poquito los fondos, ¿no? Los trabajados que están, ¿no? Ese mundo tan inmersivo, ¿no? De un astronauta que se ha perdido. Una especie de mundo alienígena y tal, y con componentes Metroidvania. A mí todo esto me gusta mucho, ¿no? Lo que me fastidia un poco es que vale 24 pavos en Steam, pero bueno. Es un videojuego que probablemente me compre o lo pille o ya veremos lo que hago. Pero me mola. Y además español. Estamos viviendo un momento que tenemos barbaridad de Metroidvania, pero aún así a mí me siguen enganchando. Es el género que probablemente... Antes decía que era de mis preferidos y hoy en día admito que es el que más juego, ¿no? Que más me engancha. Así que ya lo sabéis, videojuego español. Y tiene una nota de 7 en Vandal, ¿eh? Si alguien lo comenta, lo vi. Vandal, que todos miramos las notas, le cascan un 7. Aquí no sé los comentarios que hay, chicos. Vamos a verlo. Vamos a ver aquí debajo. Los comentarios. Bueno, aquí... Una interesante Metroidvania 2D con gráficos tridimensionales que otorga un efecto maravilloso. Una auténtica maravilla de juego. Son positivos, ¿eh? Very good and nice. I like this art. I like. I feel like good, ¿no? Me parece bueno, tío. A mí me parece bueno. Como dicen los ingleses, me parece muy bueno. Bueno, ahí lo lleváis, ¿vale? Que nada, que ya me comentáis si alguno se lo baja. Más recomendaciones, más. Una peli que la quiero ver. El especialista. Mira que Ryan Gosling, tío. Me parece el tío más inexpresivo de la faz de la Tierra, ¿no? Cuando vi que hacía Blade Runner, la secuela, dije, Dios mío. Que fui a verla al cine, me parecía una gran película, una mala secuela. Y vi que estaba por aquí Ryan Gosling, dije, Dios. Pues en esta peli parece que ser que está bastante bien, ¿eh? Con Emily Blunt, que está guapísima. Y bueno,
un tío que es especialista y se ve pues en una desaparición, bueno, se le monta una historia aquí del copón, ¿no? Esta quiero ir a verla al cine, seguramente me vaya a verla al cine, creo que se estrena en mayo, está a punto. Y está para mí un must watch, ¿no? Un must see. I have to watch, ¿no? Tengo que verla. Pues sí, tengo que verla. Y ya os comentaré, ¿de acuerdo? Pero tío, huele muy bien el especialista. Y luego, ¿cómo acabamos esta semana esta sección? Con la semana Planeta Sinclair, porque un espectrumero informado es un espectrumero feliz, ¿no? Vamos a ver qué dicen los amigos de Planeta Sinclair. Domingo 10 de marzo empezaron con Fotorobot. Luego tenemos por aquí. Hoy no tenemos, ya os digo, no tenemos Homebrew ni actualidad, ¿eh? Porque no me ha dado tiempo a prepararla. Y la dejamos para la semana que viene. La semana que viene, pues más Homebrew y más actualidad, no hay problema, ¿de acuerdo? Hoy, yo creo que además incluso le dan paque a Jeff Minter, ¿no? A la parte principal del programa, ¿no? Que creo que es lo interesante de hoy, ¿no? Descubrir quién era este excéntrico personaje, desarrollador de videojuegos. Luego tenemos por aquí The Drawing Board Banner. Programa pequeño en ZX81. Ah, esto está curiosete, ¿no? Ringu, algo de anillos, ¿no? Otro videojuego. Ya sabéis que a esta gente pues les encanta, como dijo André, pues tirar de mías, bueno, preservarlos más bien. Lo vemos por aquí. ¿Qué más? Novedades de la Demoscene, Love Byte 2024. Este será algún concurso, ¿no? Un evento o alguna cosita. Love Byte. La Demoscene siempre tan activa. Descompensado. Programa. Una versión de mi demo de City Connection, ¿no? Pero no sé aquí cuál, tal cual, ¿no? Este me surgen dudas, ¿no? Del Vixen, el programa de Martek, que el juego original era para mí una serie castaña, bastante malo. O sea, le dio mucha cancha y mucho bombo en las revistas. Ya era un juego, incluso Martek, ¿no? También lo promocionó bastante. Para mí, sí, los sprites estaban chulos y tal, pero era una castaña de juego, ¿no? No sé. Lo que pasa es que luego este mod igual, no sé, tiene nuevos niveles, gráficos y escenarios, sprites más coloridos. ¿Se ha mejorado la jugabilidad? No lo sé. Lo tenemos que probar. La semana que viene prometo que lo probamos. Veremos a ver qué tal, qué nos ofrece este mod de Vixen. Bueno, aquí tenemos Totobola, un Mia. ¿Qué más? Luego tenemos el Cat 64. Seguimos. Más les encanta la lotería, tío. A los portugueses. ¿Cuántos hay de Totoloto y todo esto, no? Concurso de Bélgica para escalado. Five Shares. Sigue en marcha. Pokés y demás. Y Mega Totoloto. Esto está actualizado hasta hoy sábado. Mañana no lo sé lo que pueda salir, ¿de acuerdo? Chicos, mañana no lo sé. Voy a tomarme un traguito de café. Café de tarde. Patrocinado por PPSX y John Singleton, mil gracias, tíos, de verdad. Y hoy, por si me lo preguntáis, ya lo sé, os lo digo, me encanta. Brebaje simple: un poquito de polen, un poquito de cúrcuma en polvo, una cucharada de miel, leche y café. No, hoy no tiene nada, Flunky. Hoy es muy light esto. Hoy esto es bastante, bastante light. Vale, no tiene gran cosa. Bueno, traguito, por si alguien no lo oye, escuchad. Me encanta. Y ya vamos a meternos. Me tomo. Ay, hostias, que me ha caído esto, tío. Que me ha caído, oh my god. Hoy estoy hasta con poco espacio porque tengo la mesa aún con el teclado del. Estoy en la parte lateral con el portátil y no sé cómo voy a acabar. Bueno, volvemos al tema principal. Vamos a ver quién era este personaje, Jeff Minter. Y ya vamos a jugar, vamos a manquear un rato, vamos a probar su ortografía en Spectrum. Y deciros que era. Pues era un diseñador y programador de videojuegos, voy a ponerme Vicky Poser, también conocido como Jack, y es el fundador de Llamasoft en el 82. Es que ahora aparece mucho en los foros como Jack, YAK, Jack, con mayúscula. Decía yo que era el fundador de Llamasoft en el año 82, que tiene muchas referencias a esta compañía, a los rumiantes como llamas, ovejas y camellos. Con luces, además le gustaban las luces y los efectos psicodélicos.
Sí, un tío bastante, bastante peculiar. Más de 20 juegos tenía en la época de 8 bits. Son su resultado. Ciertamente nunca ha salido del mundo de los videojuegos y es un tío muy extravagante que tiene llamas y ovejas como mascotas. Fijaros, el tío es guay, ¿eh? Como curiosidad, sale en Bandersnatch de Netflix. Mirad lo que sale por ahí este personaje, Jeff Minter. Sí, aparece, ¿eh? Surge. Miradlo, revisionadlo, a ver, ya de Jeff Minter. Yes, sale. Sale. Bueno, y esto de Yamasoft decía al principio del programa que es un videojuego documental, interactivo y una compilación de videojuegos desarrollada por Digital Eclipse, 42 son en total, del 81 al 94. Este autor, Jeff Minter, es considerado un legendario desarrollador indie inglés, además de un visionario. Hoy, chicos, toca hacer, en esta píldora dominguera Super Express, vamos a hacer un trip, un viaje a lo absurdo, al arte psicodélico y animales con un legendario resultado. Con ustedes, con vosotros, Jeff Minter. Y vamos a ver todos sus juegos siguiendo un orden alfabético. Voy a seguir un orden alfabético, no de lanzamiento. Así que vamos a ver quién era este personaje. Por cierto, me he puesto, mira, aquí tenéis Games. No lo he puesto. ¿Veis? Aquí tenéis sus juegos. Vamos a ver Platform. ¿Veis? Suele aparecer en los más recientes, ¿no? Sí. Solo aparecen, oh, los más recientes, ¿no? Porque aquí no están, mira. Aquí no están sus títulos de en 8 bits, ¿no? Space Jam. Samurai. Tiene cosas chulas, ¿eh? Luego, a posteriori de la época de los 8 bits, ¿eh? Pasa que, obviamente, en este programa nos centramos un poco en su época, ¿no? Sí, porque yo aquí. About. Estamos escudriñando un poco, ¿vale? Antes de ponernos a manquear. Updates. No sé tampoco. Bueno, también voy a ver. Que no lo había preparado, pero me apetece. Creo que se merece. Poner. Como Jofa, Jeff con doble F. Como malogrado Jofa. Vamos a poner la página más Wikiposer todavía y vamos a poner para que veáis un poquito, creo que también se lo merece. Esta es la página de tan magno personaje, miradlo ahí lo tenéis, en la conferencia en 2007, de donde he sacado un poquito la información de Jeff Minter. ¿Vale? Aquí hemos pillado un poco sus historias. Así que si queréis saber más sobre este personaje. Aquí lo tenéis, ¿vale? E insisto, los videojuegos en Spectrum Computing todos son sacados de aquí. Puedo dejarme algunos, chicos, me corregís, pero bueno, son todos que son todos que están al menos en Spectrum Computing, lo que es actualmente la gran biblia del Spectrum. Bueno, sin más dilación, sin más demora, vamos a manquear un rato. Warning, warning, avisados estáis. Los videojuegos que vamos a jugar no los he probado. Si crees que, pues eso, que no se merece. O que estamos insultando al autor, o que yo qué sé, que no es justo, o cualquier cosa que creáis, pues hasta aquí habéis llegado. Muchísimas gracias por pasaros y nada, disfrutad. Espero que hayáis disfrutado del programa. Venga, vamos a jugar. Entonces, voy a poner esto ya. Mira, me cago en la mar. No me he preparado, tío, las covers, que las tengo aquí. Ay, oh my God. En directo. En directo. Es que no me lo he preparado, tío. Las tenía preparadas, pero no me lo he puesto aquí, tío. Cago en la madre. Me gusta poner, porque además lo tengo preparado, chicos. Y no, es que no me acuerdo ni el portátil, ni qué programa utilizo. Entonces, vamos a ver qué tengo por aquí, tío. Es que no me acuerdo, tío. ¿Qué aplicación era, tío? Mod video.
No, es que no me acuerdo. A ver, ¿qué tentaciones? Estoy viendo cuál. Es que no me acuerdo, sinceramente, de cuál utilizo, tío. ¿Utilizaba fotos, tío? ¿O no? Yo creo que utilizaba Widmixer, el mismo que utilizo para Mac, tío. Este es el Widmixer. Vale, voy a abrirlo. Pues tengo dos aquí. No sé, voy a abrir uno. Widmixer. Vamos a abrirlo. Y a ver si puedo. Joder, macho. Ahora no me funciona. Voy a probarlo otra vez. Estupendísimo, pues nada, vamos a tirar millas sin. Que conste que las tenía preparadas, ¿eh? Pero vamos a tirar millas, chicos. Os diré cada videojuego que voy a poner el nombre, por favor. Vamos a tirar millas, ya estoy grabando y tampoco quiero demorar el programa, ¿no? Quiero que estéis ahí. Entonces, os repetiré simplemente el videojuego que vamos a jugar, ¿vale? Os diré el nombre porque ya os digo, lo tenía preparados, pero claro, el tema de pasar al portátil. Como que y encima no me funciona el programa ahora porque no sé cuál. El programa este funciona muy bien, pero no me funciona, tío. No sé por qué. Hay dos. Vale, ahora sí. Perdonadme, ahora sí que ha arrancado. Espera. Oh, good. A ver si puedo arreglarlo rápido. ¿Y dónde la tengo? Aquí. Más. En desktop. Jeff, tengo programa con su nombre. Permitidme tomaros un café ahora, ¿eh? Que estos pequeños inconvenientes del falso directo, ¿eh? Del falso directo. Aquí están. Vale, en teoría ahora. Vamos a volverlo a abrir. Ahora. ¡Bien! Habemus. Vale, pues voy a poneros. Es que me apetece, ¿vale? Porque así, más que nada, entiendo que la gente disfrutará mejor el programa. Puedo repetirlo yo más o menos. Y vosotros. Yo creo que se disfruta más, ¿no? Viendo ahí la cover y sabéis qué videojuego es, ¿no? Yo entiendo que es mucho mejor, ¿no? Y ya que lo tenía preparado, pues nada. Mira, mira, mira. Vamos a ver si no lo puedo recortar. ¿Veis? Así. Aquí lo ponemos, ¿eh? Trabajando en directo. Es que, sobre todo, vais a descubrir lo extravagante que son sus covers, ¿eh? Porque mirad, el primero que vamos a ver en 16K es este. Es este Bomber. Es que encima. Mirad cómo se le curraba, ¿no? A base de. No sé, les daba un poco igual a esta gente, ¿no? Estamos hablando del año 82. Pero claro.
Yo qué sé, tío, cúrrate un poquito más la cover. Ya mostraba su obsesión por este animal, ¿no? Por este animal, ¿no? La llama, ¿no? El tío era, se ve que era un tío, vamos, el tío era un auténtico crack, como muchos en la época, ¿no? Yo, no sé, me hicimos Matthew Smith, ¿no? O cualquiera, por citar uno que es clásico, ¿no? Pero todos iban, no sé, gente muy peculiar, ¿eh? Gente muy peculiar. Pasa que este ha acabado mejor, ¿eh? Sigue en activo, sigue haciendo sus cosas y creo que le ha ido bastante mejor, ¿no? Entiendo, ¿eh? Sin saber nada de Matthew Smith, ¿no? Pero creo que le ha ido bastante, bastante mejor. Bueno, ya lo tenéis, ¿vale? Bueno, ya veo que funciona todo bien. Voy a limitarme ya a jugar. No, primero que vamos a ver, Bomber de año 82, insisto, orden alfabético. Dentro de su ortografía, Yamasoft. Este salió bajo el sello Yamasoft. Jeff Minter. Y es un clásico bombardero, pues en 16K. Vamos a jugarlo. Skill 1. Normalmente estos videojuegos se jugaban con una tecla, ¿eh? ¿Recordáis? El avión va pasando de izquierda a derecha, vamos tirando nuestra bombita, ¿veis? Y tenemos que acabar con los edificios. Solo podéis tirar una bomba que eclosiona y podéis tirar otra. Esto es también un poco como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Bastante atemporal, es decir, este videojuego es muy clásico, cada vez el avión vuela más bajo, tenéis que destruir los edificios antes de chocar contra ellos, no sé. Yo creo que todos habéis probado, ¿no? Este videojuego. No sé, puede ser que alguien, a lo mejor gente que sea un poquito más. Ay. Otro. Gente que sea un poco más mayor, pues le resulte. Mira, le he metido 3 veces al mismo sitio. Ahora. A lo mejor le resulte un poco aburrido, pero a nosotros os puedo asegurar que nos encantaba. Estamos hablando del año 82, ¿eh? Otra vez, tío. Mirad. Vamos a chocar. Ahora irremediablemente. ¡Oh! Chocamos. Sencillito, ¿eh? Sencillito, pero yo creo que divertido. Divertido. Es un videojuego clásico y atemporal. Año 82, Yamasoft. Y en 16K. Y en 16K, ¿vale? Os digo, hoy voy a ir bastante deprisa. No sé si llegará a 1 hora y poco la píldora. Lo siento, pero ya os digo, me tengo que ir ahora a solucionar lo otro. Pero con la misma ilusión y ganas de siempre. De hecho, necesitaba desemboirarme, como decimos aquí en la terreta, desemboirarme un poquito, ¿eh? Un poquito. Porque si no. Bueno. Luego tenía aquí por aquí un centípede con versión en 16K del clásico arcade de Atari del 81 para ZX81, pero no lo voy a poner porque aquí no sé si esto se lo come, ¿no? A ver, fuse si tenían preferencias. Vamos a ver, Machine. ¿Veis? No sale el ZX81. Entonces, lo vamos a pasar. No tengo otro emulador aquí instalado, no es el momento. También tiene un Graphic Creator, que es la imagen que estáis viendo ahora. Fijaros que el tío este sacó Graphic Creator que para crear vuestros sprites, ¿viste? Videojuegos, creo que esto era en UDG, ¿no? Y ya veis, el tío tenía de todo, ¿eh? Tenía de todo. El tío hacía de todo, ¿no? No sé, un tío, ya os digo, muy, muy peculiar. Bastante, bastante diferente. Bueno, entonces vamos a pasar muy de soslayo a su gran saga. Este sí que tenemos que detenernos un poquito más y verlo. Y verlo, porque aquí, en este Quit Runner, es su saga más emblemática del 83 y salió bajo el sello Quicksilver, un arcade estilo centípede. Y os digo que luego se convirtió en una saga en la que controlamos una nave en la parte inferior de una cuadrícula y a disparar. Este también estaba en 16K. Vamos a verlo. Quit Runner.
funciona. Vamos a ponerlo en 16K y lo vamos a cargar. Keyboard. No funciona, tío. No funciona. Curioso. Pero este sí que debemos detenernos y hacerlo funcionar, ¿vale? Este vamos a descargarlo nuevamente. Porque yo creo que este tenía dos archivos. Y este se merece la pena, ¿no? Sí, yo de hecho bajaría. Vamos a bajar un tab. Y vale, ya tengo aquí el tab. Vamos a poner el tab a ver si funciona. Porque este quiero verlo, ¿eh? Porque este... Lo mismo, keyboard. Estoy tocando todas las teclas ahora. Madre mía, no, no rula, tío. Ahora, la P era. O I. Vale. Vale. Es la P, la I, izquierda, derecha. Y la O para disparar. Bueno, esto... Ah, tío. No sé muy bien cómo funciona, pero esto os puedo asegurar que tuvo bastante éxito, ¿no? El tema es esta, trabajamos la nave verde, las otras no las manejo yo, pero me acaba de pillar una. Y se supone, ¿veis? Que nos movemos por este tablero y acabamos con los bichos. Pero tuvo éxito, tío, esta saga. Madre mía. Uf. 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 No sé si lo conocíais yo, este Green Lantern, si llegó a España. Tampoco lo recuerdo yo en Micromanía, ¿eh? Porque estamos hablando, claro, del año 83. De hecho, lo voy a buscar, tío. Lo voy a buscar. Vamos a buscar si estaba esto reseñado en Micromanía. Porque luego se convirtió en una saga. ¿Qué os parece? Esto yo creo que este componente estrategia, ¿no? Porque vas arriba abajo en una especie de grid de tablero, ¿no? Y disparando con las naves de fuera que también disparan, que tú no las manejas, las naves blancas que también te pueden dar. ¿Veis? Ahora te joden vivo. Luego se convirtió en una saga. Vamos a ver que tuvo más videojuegos. Entonces, no sé, tío. Fue lo más destacado, tal vez. Ya veis, un poco extravagante ya. Aunque aquí... Yo creo que no demuestra todo su potencial, ¿no? Voy a verlo si esto tuvo... Ahora estoy jugando, ¿vale? Chicos, voy a mirar en el buscador. Mientras veis aquí... El buscador de Microhobby. O en Micromanía, no sé si salió en Micromanía, supongo que no ya. Pero en Microhobby puede ser. Lo vamos a buscar, ¿eh? Lo voy a buscar y si aparece algo lo pongo. Great... Runner. ¿Veis? No aparece nada, tío, al respecto de Grid Runner. Y luego tuvo su secuela, que luego lo miscaremos, porque se llamaba Matrix. Este sí que Matrix tal vez sí que apareciera. Lo vamos a ver luego, pero ya buscando. Tuvo Matrix, un programa de Microhobby.
The Final Matrix. Pero Matrix tampoco. Es que, claro, yo creo que Jeff Minter no fue muy conocido en España porque este es su videojuego más significativo. Matrix del 84 tampoco aparece. Tal vez el último que tuvo, ¿no? Que es del 87. Este sí que puede ser que apareciera en Micromanía, que es Void Runner. Void Runner. Sí, este sí. Este sí. Mira, pues este lo veremos. Ahora os pondré la nota. ¿De acuerdo? Cuando veamos Void Runner, que acabamos con él, os lo pongo. ¿Vale? ¿Veis? Por eso mismo digo que, claro, entre empezar muy pronto y en España es poco conocido el bueno de Jeff Minter. Yo si no llega a saber esto, no conocía de él, ¿eh? De este autor. Yo lo he descubierto a raíz de encontrar lo de Yamasoft, de Jeff Minter Story. Aparece este videojuego, yo no tenía ni idea. Venga, vamos a ver otro. El siguiente. Headbangers Heaven. Es que era el tío muy peculiar, ¿eh? Muy peculiar. Del 83. Y este ya es en 48K. Este ya es en 48K. Que ha dado problemas. Claro, porque estaba en 16. Claro. Por eso ha dado problemas. Lo vamos a poner ahora. Ahora tiene que ir bien. Bien, eso es. Año 83, 48K. Y debe ser una especie de nuevo. Un nuevo shoot 'em up, como el anterior. Pero es más el rollo Game & Watch, en el que debemos recoger dinero, ingentes bolsas de dinero. Y vamos a ver las instrucciones. Here. Durban. Ok, el hombre. This is Chico. Él es parte de un extraño grupo de jóvenes ingleses, de Headbangers, ¿no? De una banda. A menudo, pues tiene frases, ¿no? Como "Touch the full beat a lot zep". Estamos viendo la intro. Yo digo, esta es una especie de Game and Watch. Sí, yo diría que es un poquito Game and Watch este videojuego. Aquí estamos. Let's do Indulge in Headbanging Man. Cuenta la historia. Vale, en Head Motions. Conseguir dinero, ¿qué es? ¿Conseguir dinero? Where is the happy place? Qué intro, ¿eh? Y miraos que la cover del cassette también es peculiar, ¿eh? Headbangers Heaven, Yamasoft. Vale, utilizamos la tecla NM, izquierda, derecha. Y arreando, ¿vale? To get money bags, bolsas de dinero. Y ya está. Creo que no tenía ni disparo. Es una especie de Game Watch. Martillos metálicos, Metal Hammer, caen. Far Out, pues vamos. Chico. Vamos allá. Nada que ver con las portadas de Aspiri, ¿eh? También estamos hablando, claro, en el 82, 83, supongo que todo se vendía y no hacía falta tampoco. Tampoco hacía falta más cosa, ¿no? Como luego a posteriori. De todas formas, en España, los ingleses tenían a Bob Wakeling y en España teníamos a Aspiri y muchísimos más, ¿no? Pero en España se cuidaba, creo que bastante más, ¿no? El tema de las covers, la imaginación y se vendían muchísimo, ¿no? Las covers. Bueno, vamos a ver si ya podemos empezar. Eso es, ¿veis? Vamos aquí. Mira qué lentito va. Cuidado, cuidado. Ah, bueno, estos no hacen nada, son los rojos los que te fastidian, ¿de acuerdo? Bolsica de dinero. ¡Ey! ¡Oh! Ah, estos también te fastidian. ¡Oh!
pa, 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 pa. ¿Ve? Tenemos que coger una bolsa de la derecha y llevarla a la izquierda. El muñequito se mueve solo de izquierda a derecha, bastante tosco. Y este es el videojuego. Y ya está. Cogemos la bolsita de money. Esperamos aquí porque antes ya veis que nos ha fastidiado. Entonces quedamos por aquí. Pasamos. Oh, vamos a quedarnos aquí. Oh, ¿veis? Bolsita. 500 punticos. Es lo que decía yo, que es una especie. Este sí que veis que este mi vídeo. Y me digo, esto es una especie de Game & Watch, ¿no? Bastante primigenio. Vamos de izquierda a derecha, cogemos bolsitas. Y ya está. No tiene mucho más, ¿eh? Me acaban de fastidiar. El videojuego no tiene mucho más, ¿eh? Handbangers Heaven. En 83. Hoy os gustará el programa, ¿eh? Jeff Minter. Jeff Minter. Jeff Minter. Pues nada, visto, tampoco voy a manquear mucho más, ¿no? Vamos con el siguiente. A ver, que sigue preparándonos aquí el bueno de Jeff Minter. Laser Zone. Año 83, Quicksilver. Empezó pronto, ¿eh? Empezó muy pronto con la producción en Spectrum. Bueno, y en los 8 bits. Creo que en el 79 ya sacó alguna cosita. Podéis ver en Wikipedia que en el año 80, 79 ya empezó con el tema. Ya empezó. Uf, empezó potente. Jeff Minter. Ese to start. Se supone que este, ojo, que este juego controlamos dos torretas de disparo y repelemos oleadas de ataque. Y hay un gameplay en YouTube de 47 minutos de este juego. Una barbaridad. Vale. Una torreta ya la tengo controlada. Vale. Ya las tengo controladas, los controles. Alert. Lo gracia de este videojuego, ¿veis? Podemos hasta disparar en diagonal. Y ya, me acabo de pegar a mí mismo, tío. Y que podéis salir por un lado y entrar por otro. Es un juego, creo que los reflejos y las habilidades los potencia. ¿Veis? Podemos salir por un lado y entrar por otro. Y tremendamente divertido, ¿eh? Os puedo asegurar que este está chulo. ¡Oh! ¿Veis? Y un long play que yo no sé, controlando izquierda derecha de 47 minutos en YouTube. Este está guay, ¿eh? Os tengo que decir que este está chulo. Para mí desconocido, Laser Zone. Oh, tío, si disparo en diagonal me disparo a mí sin querer. Pero es jodido, ¿eh? Es jodido, tío. No sé cómo alguien puede estar 47 minutos jugando a esto y pasárselo, tío. Vale. Ok, oleada cero destruida. Vamos con el siguiente. Oh, tío. Oh. Es que claro, tienes que mirar abajo, izquierda, derecha, muchas cosas. Pero me mola hasta el sonido de este videojuego, tío. Con qué sencillez, ¿eh? Va a echarme otra partida, tío, que este mola. Salamander Software. Esta versión es de Salamander, yo tenía que notar que era de Quicksilver. Bueno, supongo que como sabéis, en aquella época. Luego se reeditaban los videojuegos, ¿no? Salían con distintas distribuidoras y demás. No sé qué he pulsado, tío, que las teclas no son las mismas ahora. Ahora solo tengo disparo, ¿veis? Ahora son otras, tío. Antes sí que me funcionaban, ahora no. Probadlo este Laser Zone, que está chulo, ¿vale? Venga, más. Lo voy a jugar ahora más porque ya. Este me ha molado.
Vamos con el siguiente. Este está guay, este Laser Zone, ¿eh? No sé si lo conocíais, pero esto te puedo asegurar que está chulo. El siguiente, Matrix, año 84, Salamander o lo que... By Salamander. Y este es conocido como Matrix o Grid Runner 2. La secuela en 48K, del que hemos visto antes de disparos. Keyboard. Vale, vamos a ver qué teclas son. Vale. O I P I Q A y 0 fuego. Vale. Vamos allá. Yo, perdón. Oh. Este se veía un poquito más trabajado, ¿eh? Este se ve un poquito más trabajado. Sigue siendo la esencia. Yo creo que mejora a nivel gráfico. Seguimos teniendo los dos enemigos y deja de ser una especie de centípede, ¿no? También, no hemos comentado, pero me recuerda un poquito al centípede, ¿no? ¿Verdad? Esto no sé qué hace, pero lo podemos romper, ¿veis? ¡Eh! Hemos limpiado una zona, tío. Bien. Mystery bonus. Zone 2. Tiene que ver con el centípede. Claro, suponemos que en aquella época, pues todo se intentaba copiar, ¿no? Y la inspiración venía en los salones recreativos, tío. ¡Oh! ¡Cao! ¡Got you! Ya, me habéis pillado. Este está mejor que el primero, me gusta más, ¿eh? Y los movimientos son mucho más. No es tan tosco, tío, como el primero. Hay una evolución, ¿eh? Probadlo, veréis. A nivel visual, y sobre todo, yo diría que más que visual, veo una evolución a nivel de control. Es mucho más amigable el control, ¿eh? Muy suave, tío. Este responde muy bien. Se deja jugar muy bien, ¿eh? Este Matrix. Pero ya veis cómo le gustaba la psicopelia, ¿no? Un poquito ahí el tablero este que tenéis aquí en fondos, ¿no? Uf, mira, me estoy quedando aquí quietecito. Madre mía. ¡Oh! Me acaban de pillar, tío. Grid Runner. Grid Runner. Chu. Vamos a acabar la partida, ¿eh? Este me mola. En vez de jugar al 1, jugad al 2, si queréis probarlo. Aunque no hay 2 sin 3 en esta saga de estilo centípede, yo os aviso, ¿eh? No hay 2 sin 3. ¡Ah! Oh. Veremos otro al final. Game over. Game over. Matrix. Grid Runner 2. Bueno, está chulo, tío. Está muy chulo. Bueno, más cositas. En esta grabación express nos toca Metagalactic Llamas. Metagalactic Llamas. Battle at the Edge of Time. Creo que este no lo tengo anotado, pero debe ser también del 84. Este se me ha pasado un poquito anotarlo. Pero bueno, sí, año 84, como os he dicho bien, ¿no? Este es de Salamander y este es un título muy Jeff, ¿no? Muy Jeff Minter, en el que controlamos una llama que dispara con la cabeza. Representa los tópicos de su ortografía. No entiendo yo el amor que tiene este personaje, esta persona a las llamas, ¿eh? De hecho, llama soft y tal cual, ¿no? Vamos a definir teclas, ya que nos deja teclas. Up, down, left, right, fire, fire, two. Ok. Vamos a ver. A ver si ya nos sale. Y. Ok, esta es start. You have control. ¿Veis? Mirad.
especie de llama, no sé si llama o caballo, yo creo que es una llama, ¿no? Camello, una llama, yo creo que una llama, porque en la portada aparece una llama. ¿Ves? Llama poisoned. Está envenenada, ¿no? ¡Oh! Todos son muy arcade de pantalla estática. Fijaros que tampoco tema del scroll ni nada, pantalla estática, pero... Este es también... También es divertido, porque mira, a una vez le vas controlando... ¿Veis? Ya vamos pillándole un poquito. Hay que pegarles a la cabeza las llamas para que no... A estas arañas... Y dispara en diagonal, ¡Oh, tío! ¡Oh, con lo bien que iba ahora! Llama Poisonet. Este sí que no he visto vídeo. No sé si es un long play largo o corto. ¡Ey! Le he pillado antes de que cayera, ¿eh? Ese le he pillado guay. Bueno, más, tío. ¡Buah! Esta me la voy a comer. ¡Game over! ¡Game over! ¡Game over! Está chulo, tío, también, Dentro de lo que es este Jeff, esta está chulo, tío. Tío muy peculiar, ¡Venga, otro! Voy muy rápido, insisto, chicos, por lo que os he dicho. Pero a mí tampoco super express. Vamos con el siguiente, que es Psicodelia. Psicodelia. Vale, Psicodelia. Yamasoft, año 84. A Light Synthesizer. Según dice el Synthesizer, perdón. El anuncio dice Only Pleasure. Bien. ¿Veis? Estoy tocando y haciendo cosas, pero sonido no tiene. Wow, está chulo, ¿no? Divertido, así está. Nosotros manejamos este puntito que va haciendo cosas. ¿Veis? No sé cómo está haciendo todo esto, lo que le falta es sonido. Es light, ¿no? Pero le faltaría un poquito de sonidito. Muy, muy Jeff, ¿no? Y ahí está en la cover, ¿veis? Dos llamas, Llama Soft. Y el tío ahí en el fondo, un sol. Mira, mira, mira. Podemos hacer dibujitos, cosas. Pero para mí le falta un poquito de sonidito, tío. Visualmente está chulo, pero con un poquito de sonido. En verdad molaría más, tío. Sería mucho más chulo. Pero con, solo con el puntito este, pulsando la tecla de acción, fijaros qué cosas estoy haciendo más chulas. Sin a la virulé, vamos, no tengo ni idea de lo que estoy moviendo. Pero queda guay. Psicodelia. No sé, está chulo. Lo que pasa que es diferente, ¿no? Pero le falta tal vez ese puntito, ¿no? Un puntito ahí de algo más, ¿no? Bueno. Bien, pasamos. Bajadlo y probadlo, este Psicodelia. Bajadlo y probadlo. Mira, volvemos con la llama. Llamasoft, este tal cual. ROX 3, año 82, 16K, Llamasoft. Y debe de ser un tema muy primigenio. No tengo ni idea, así que vamos a cargarlo. Este ROX 3. Vamos allá. A ver, se está cargando. Yamasoft, Jeff Minter. No sé qué estoy tocando, tío. No sé qué estoy tocando. Pero... Ahora. Con alguna tecla he disparado.
aquí debajo. Vale. Simplemente lo que entiendo, vale, es que disparamos, ¿veis? Así o así. El platillo no se mueve. La gracia está, ¿veis? En disparar, que no nos perforen la línea de atrás. Y tenemos tres disparos, por lo que me he dado cuenta. Uno central y dos laterales. Hemos hecho... A ver, ahora sí lo controlo un poco. Esto debería estar hecho en Basic, ¿no? Aquí los expertos del Basic me lo diréis. Pero yo creo que esto es muy primigenio. Y hecho en Basic, ¿eh, chicos? Bien, ahora en principio no disparamos. Ahora sí, ¿veis? El disparo este. Vale. En teoría son las teclas V, B y N. B central, V lateral. ¡Ay! No le he dado, tío. Y N hacia la derecha. Esos son los disparos. Pero... ¡Yes! Ahora sí, ¿eh? He impactado, tío. ¡Qué guay! ¡Ey! Que iba hacia la derecha y lo he cambiado de dirección. Iba a darle, tío. ¡Oh! ¡Oh! Lo que pasa es que solo encontramos eso, la diagonalidad, ¿vale? O centralidad. Sí, tres disparos. Bueno. Todos tienen un punto... Oh, no, 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 ¿veis? No, no. Podemos cambiar el disparo antes de que llegue, eso sí. Y cuando nos perforan la línea, pues de defensa, en teoría acabamos. Bueno, curioso también, ¿eh? Curiosete. Bueno, año 82, ¿eh? Estamos hablando año 82. Aquí mirad, nueva cover. Yamasoft Super Deflex. Es el siguiente, año 82, 48K. No sé si son 9 o 2 o 10 niveles este que voy a poner ahora. Y este, tengo que reconocer que aun viendo vídeo, este Super Deflex de año 82, aun viendo vídeo, que son 9 o 10 niveles, en YouTube no me queda muy claro cómo jugar, tío. Vamos a ver las instrucciones. Hider. Ok, aquí estamos también. You will guide him. Vale. Controls. Press N o M. N o M. N o M, ok. Vale. Madre mía, hay que aprender bastante bien a jugar, ¿eh? ¿Tenéis un on play en YouTube de este? De este sí. Uno. Vamos a empezar a nivel 1, obvio. Ahora. Vale. ¿Veis? Vamos recogiendo estos puntitos. ¿Veis? Vamos recogiendo estos puntos. El personaje gira, pero no tengo muy bien... El giro. Oh. Oh, me he chocado. La cuestión es que estas barras, os explico así muy brevemente, son las que hacen que una especie de Snake tengamos que recoger esos puntos. Lo que pasa que las, no sé por qué unas veces la barra sale hacia la izquierda o hacia la derecha. Son dos teclas N y M. Es lo que tendría que perfeccionar o pilotar un poquito más. ¿De acuerdo? En el vídeo. ¿Veis? Ahora sí. ¡Ey! En teoría, ahora si pulso la M debería girar hacia la derecha. Eso es, ¿veis? Pero ahora lo he girado hacia allá.
Uf. Y, no obstante, si chocamos uno de nuestros palos, pues nos gira. ¡Ay, me he chocado! Este también es para pensar, ¿eh? Porque ya os digo que esos giros son complicadetes, ¿eh? Son complicadetes y no está muy claro. No está muy claro. La verdad que no está nada claro, tío, cómo funciona. Pero bueno. Último traguito de café que ya estamos acabando. Apurando café, ¿eh? No sé, el tema es ese, con NIM hacer los giros. Es para pensar, ¿eh? Es para pensar. Y probablemente aquí lo hemos visto muy someramente, muy superficial, de manera muy superficial. Pero os puedo asegurar que este videojuego tiene su miga, ¿eh? Y bastante, bastante seguro. Bueno, venga, pasamos. Vale. O este es emblemático. El siguiente que vamos a poner tal vez también sea uno de los más emblemáticos o más conocidos en España. Porque este en España lo distribu perdón. Lo distribuyó Investronica, con lo cual este sí que es bastante conocido. Joder. Perdóname, chicos. Oh. El final del café con el jengibre, uf, me pica. Bueno, Quicksilver en España, Investronica 48K. Un juego clásico, un puzzle y estrategia muy original para la época y yo creo que bastante divertido. Este sí que es conocido. Lo que pasa es que yo entiendo que mucha gente no sabríamos o no sabríais que este videojuego es obra de Jeff Minter, ¿no? Bueno, ya sabéis que tenéis que pintar. Más o menos, hay que pintar. ¿De acuerdo? Hay que pintar. Lo que yo no me acuerdo bien. Yo, este no lo tuve. Vosotros lo tuvisteis en la época. Este sí que es conocido. Pero yo este no lo tuve. ¡Ey! Uf. Claro, si el bicho toca, te lo quita. Pero que este sí que os suena, más o menos. Yo este sí que me sonaba. Yo no lo tuve en la época este, ¿eh? Pero sí que me sonaba. De hecho, me podéis ver que hago bastante manco, pero sí que lo conocía. Este. Lo que pasa es que incluso yo tampoco me atrevería a decir si este salió en Micromania o no, Trax. Pero sí que es más conocido, es un clásico. Y este. Oh, me acaban de matar. No lo sé si salió. Ahora lo miraremos, ¿de acuerdo? Pero este sí que creo que lo conoceréis todo. Lo que no sé es por qué no me acuerdo, tío. Tampoco lo he jugado mucho, no lo tuve. Pero este sí que recuerdo a algún amigo que lo tenía. El tema de pintar, tenéis que completar el tablero, pintar y tal. Ah, me acaban de matar las arañas. Game Over. Voy a mirarlo. Ahora, en un segundo. A ver si tuvo. Yo creo que no, ¿eh? Lo he mirado antes y creo que no. No. ¿Verdad que no? No lo tuvo. Pero sí que es más conocido, insisto. Yo creo que este. Muchísima gente lo conoceríais, ¿eh? Mucho más conocido. No vais a machacaros más con una partida mala como la que he hecho. Pero bueno, que sepáis que este Trax. Clásica Investronic, ¿eh? Aquellos videojuegos que tenían una cover chunga, pero que nos. Vamos, nos llegaron con el Spectrum. De los primigenios. Pues este track es de Jeff Minter. Sí, señor, ¿eh? Aunque luego en España, pues claro, no lo conocimos. Bueno, y finalmente, The Last One.
Este sí que veremos la opinión que tuvieron en Micro Hobby. Porque este ya, digamos que aquí hay un lapsus de tiempo, digamos año 84, 82, 83, 84, es muy prolífico, Jeff Minter. Pero del 84 al 87 no saca nada en Spectrum. Y llega este año, finalmente el 87, muy tardío. Tras unos años sin sacar nada en Spectrum, surge Voidrunner, bajo el sello de Mastertronic. Mastertronic. Por el título ya deduciréis que es la segunda secuela de Grid Runner. Grid Runner, después Matrix, and after this, ¿no? Void Runner. ¿Los droids quieren seguir destruyendo la Tierra? Pues como el centípede nuevamente, ¿no? Vamos a redefinir teclas, supongo que este será mejor. Arriba, abajo, izquierda, derecha y fuego. Zero Star Game. ¿Ya? ¿Veis? Y ya el seudónimo de Jack. Diez Minter. Aquí ya firmabas como Jack. ¡Buf! Este ya no aparece el fondo, el grid, sino que aparece un fondo diferente. Bueno, no sé. No sé si os gusta más. Yo también me quedo con el 2. Este veo un bullet hell primigenio, ¿eh? ¿Verdad que es una especie de bullet hell? Muchísimas cosas en pantalla, se mueven bastante bien. Pero muchísimas cosas al mismo tiempo en pantalla. ¡Oh! Vamos a romper esto. Una especie de centípede, ¿no? Uf. Vamos a esquivar, cuidado. ¿Veis? Es que como especie de bullet hell, tío. Todo, muchísimas cosas ahí. Uf. Muchísimas cosas en pantalla. Y firma Jack, ¿eh? Firma Jack. Buah, acaban de matar. Y Parco, es Parco en gráficos, porque ya veis cómo ha hecho la nave, ¿no? Cómo la representa la nave, los droids y todo aquello, ¿no? Es un poco Parco. Pero bueno, no funciona mal, ¿eh? No funciona mal como videojuego, tío. Pasa claro, todavía probablemente para el año 87... Después de sus temas fantásticos como Terra Cresta, Flying Shark, etc. Pues no sé, te esperas algo un poquito mejor, ¿no? Que esto, pero bueno. O sea que va a ser Mastertronic, pues bueno, pues no está mal. La última nave, vamos a apurarla. Y vemos qué puntuación le cascó Micro Hobby. Me apetece. Voy a apurar la última nave, The Last One. Y veamos qué puntuación le cascaron. Bah. Game over. Bueno, jugable, jugable. Yo creo que funciona bastante bien. Bueno, este es el último, entonces vamos a quitar el fuse y vamos a ver qué nota le cascaron. Me apetece. Yo creo que también tendréis vosotros bastante curiosidad por ver qué nota le cascaron. Vamos a quitar que no se ve. News, ahí está. Vamos a ver. ¿Qué nota le cascaron? La guerra de los droids. La guerra de los droids y los Matrix llevan años poniendo en peligro el equilibrio de la galaxia.
Esta es la misión de Blade Runner, voy a resumir, ¿vale? Que nos recuerda que el famoso Centípede, bajo esta misma estructura, el programa de Master Tony, que por algunas, aunque no muchas novedades, entre ellas la variedad de enemigos y formas de ataque de los que utilizan. Adicción y rapidez son las principales características de este entretenido, aunque no maravilloso arcade, perteneciente a la línea Budget, serie Budget, bajo presupuesto de Master Tonic. Y las notas son más o menos un 5 en casi todo, quitando un 6 creo que es en gráficos y no sé qué más. ¿Veis? Notas bajas, pero bueno, al menos lo reseñaron, ¿eh? Al menos apareció reseñado en... Al menos apareció reseñado en Micro Hobby. Bueno, y ya con esto ya os digo, programa Super Express, prácticamente hemos terminado. Deciros de Jeff, vamos a quitar esto y nos quedamos con su atenta mirada, con su atenta mirada, llena su cabeza, llena de cosas raras, cosas rarunas. Deciros que finalmente, luego en 2017, tiene un mod de Centípede para ZX81. Y que no lo vamos a probar, porque insisto, lo probaríamos si estuviéramos en el Mac, pero como no estoy en el Mac, pues no lo voy a probar. Y en resumidas cuentas, esta es la fotografía de tan icónico personaje británico para el ZX Spectrum. ¿Qué os ha parecido? Pregunto, Pregunto, ¿qué os ha parecido el bueno de Jeff Minter? ¿Qué os ha parecido, tío? Ya os digo, no sé, tío. ¿Qué os ha parecido la idea? Primero, vamos a ver, ¿qué os ha parecido la idea del videojuego que ha salido ahora? Yamasoft de Jeff Minter Story. ¿Os gusta? ¿Puede ser el principio de otros autores? ¿Os cuaja esto? Dave Perry, de Dave Perry Story, por decir un ejemplo. ¿Puede ser? No sé. ¿Os cuaja? ¿Lo compraríais? ¿Lo compraréis? ¿Qué os parece? ¿Os cuaja? No lo sé, tío. No lo sé. Y luego, no sé. Luego, añadir que lo que es en Spectrum, por mi parte, un poquito la opinión o colofón del programa, deciros que, claro, estamos hablando de un autor que es muy primigenio. Es decir, estamos hablando en 82, 83, 84. Que tuvo ideas muy descabelladas. Pero bueno, bastante atrevidas y locas, ¿no? El tío, yo creo que era bastante un visionario, bastante genio, ¿no? Yo me gustaría terminar, chicos, mientras vosotros también escribís vuestras valoraciones, a mí me gustaría terminar el programa con su lema en inglés, en el inglés de Shakespeare. The first step is making a nice game. A nice game you love to play. El primer paso para hacer un buen videojuego es un bonito juego que tú te guste jugar. Pues sí, yo creo que su lema es muy acertado. Ojalá más autores, más desarrolladores, que afortunadamente en Spectrum los hay, lo tenemos, cumplieran este lema, y en Spectrum casi todos, una gran mayoría, lo cumplen. The first step is making a nice game you love to play. El lema lo podéis encontrar en la página de Yamasoft. Y nada, chicos, y hasta aquí el programa express de hoy. Jeff Minter, tan magno personaje. No sé, ahora todo el mundo me gustaría despediros de cada uno de vosotros. Propicios domingos, bien hallados todos. La parroquia a lo mejor, supongo que estará, pues no sé, todos. No quiero decir nombres porque luego me dejo alguno, pero todos os conocéis y pasamos lista, que luego lo veo, a ver quién ha entrado y quién no. Luego paso lista y revisiono. Fulanito, menganito, todos estáis por ahí, todos estáis por ahí. Y espero que hayáis interactuado entre vosotros, lo de menos es la píldora dominguera, aunque sea en estreno, y hayáis echado un buen rato, un buen rato allí, todos juntitos, que para mí no deja de ser, de verdad lo digo, lo más importante. No sé si ponerla a las 11:45 o a las 12, porque es una hora 23, igual la pongo a 11:45 y así a la 1:15, hora de comer, hemos terminado, o sea, terminado el programa en estreno. Ya os diré, chicos, me voy cagando leches, pitando. A ver qué hago con mi Mac, ya os contaré si finalmente me compro un Mac Mini, no me compro nada, voy tirando un poco con el portátil, la idea es pillarme un Mac Mini y algún monitor. Y el lunes, que es puente, festividad de San José, por cierto, feliz falla a todos los valencianos, la crema, la nid de falles y todo esto que nos gusta, os gusta tanto, yo no soy muy de fallas, pero creo que es una cosa, porque hoy, bueno, el viernes fue la planta, que deciros, y hoy... sábado, domingo, estoy grabando esto sábado por la tarde, domingo, mucha gente pues va a ver las fallas, ¿no? Y luego incluso pues mucha gente
van a la crema y todo esto, ¿no? Entonces el sábado, festividad de San José, perdón, el martes, festividad de San José, el lunes tengo puente, me vendría genial si me pillo un Mac Mini para ponérmelo al día, sacar mi copia de Time Machine y ponérmelo al día como tenía el otro iMac. Pero estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido porque claro, más que nada por todo el trabajo y todo lo que tienes que hacer. Pero bueno, alegría, alegría que son fallas, alegría por Jeff Minter, alegría por los chatines, por la parroquia a lo mejor y por el programa de hoy, que espero que lo disfrutéis. Y que bueno, que mientras no lo he dicho como colofón o final de mi palabrería, deciros que, pues eso, que mientras no pueda, pues por lo menos os dejaré un programita grabado. Espero también grabar algún programa más largo o hacer uno en directo. Por el momento, la verdad que lo tengo complicado. Entonces, lo dejamos con programa grabado y con estreno. Mil gracias a todos, ¿vale, chicos? Lo dejo aquí, os dejo con, por cierto, intro y outro de Jimmy Devesa. Disfrutad, propicios domingos. Y como siempre digo, chicos, probad, jugad a Jeff Minter, a ver qué os parece. ¿Qué os parece? El programa no está promocionado, por el videojuego. Aunque a mí no me regalan esas cosas, ni maquinitas, os lo puedo asegurar. Por eso somos libres, de libre pensamiento. Lo dejamos aquí, como siempre digo, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Deu.